Yo quiero volar con la gente de la zona que vamos a tirarle a cofre. Yo, 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 que pase en mi barrio. Bueno, mi nombre es Elías Acef Alfonso y yo funjo aquí como asistente de Salvador González, que es el pintor que ha hecho toda la obra mural del Callejón de Hamel, que es el primer mural en vía pública dedicado a la cultura afrocubana. En 1990 una etapa difícil en el país, una etapa bien difícil, la etapa del periodo especial, etapa que quizás un poco que estaba marcando como que casi la religión desde el punto de vista cultural se estaba como quizás olvidando, y entonces yo necesitaba de una forma u otra llevar mi obra a la calle como tal, no una galería, porque siempre en la galería ven los inconvenientes, que es la obra religiosa, ¿no? Entonces, bueno, voy a sacar a la luz pública. Yo pienso que como hicieron los grandes mexicanos Orozco y Siqueiro, que tuvieron la necesidad de expresarse a través de los murales, del resultado de la Revolución Mexicana, que era, porque ese pueblo era en aquel entonces muy analfabeto, y a partir de la obra mural, mensajes didácticos daban el mensaje, lo que quería decir. Bueno, esa va a ser mi premisa de la continuidad de esta religiosidad que vino encadenada, que vino esclavizada, que forma parte de nuestra identidad cultural. Callejón Déjame se divide en dos calles, entre Aramburo y Hospital, y entre Hospital y Espada. Y en la parte de Aramburo y Hospital está la obra de Salvador González. De Salvador González es, para resumirlo en tres minutos, es simplemente el señor que ha revitalizado la cultura afrocubana en el barrio de Cayo Hueso, que ha tratado de que esta cultura se vea como un elemento positivo de nuestra raíz, que no se vea como un rezago de lo pasado, que no se vea como algo negativo, como brujería, como magia negra, sino que a través del arte se valore los elementos fundamentales de esta cultura y se valore los elementos positivos, se valore el arte, se valore esta cultura que vino de los esclavos a partir del siglo XVI, y es como un homenaje a estos ancestros africanos. Y lo principal de este lugar es que interactúa con la población, interactúa con los vecinos del barrio y está siempre en función de estas personas, en función de que las personas interactúen y de que las personas se comprometan también a partir del arte a crecer como persona y a su bagaje cultural aumentarlo cada día más. De las tinajas, las bañaderas, es que él quería bancos para el lugar, para que la gente se sentara y pudiera mirar, pero nunca los pudo conseguir, nadie se lo dio. Entonces un día dijo, bueno, si no me dan los bancos, yo mismo lo hago. Y cogió una bañadera, la picó a la mitad y dijo, esto es un banco. Y empezó a hacer banco. Y Salvador ha hecho toda esta esculturas con materiales reciclables, es un ejemplo de materiales reciclables dentro del arte. Y bueno, él ha utilizado bañaderas, él ha utilizado tubos, él ha utilizado columnas que se han destruido, él ha utilizado pedazos de muros que han estado en las calles, que tienen algo de arte, que tienen algo de escultura. Y bueno, él la ha utilizado y la ha convertido en un trono de Changó, por ejemplo, el dios del fuego, el trueno. Y este tubo grande es el primer monumento, yo digo, es una opinión muy mía, el primer monumento al proceso de la sincretización, porque está dedicado al Oricha Changó, pero dentro aquí va una santa católica que es la Santa Bárbara, porque los esclavos tuvieron que ocultar sus dioses detrás de santos católicos para poder sobrevivir su cultura en Cuba. Y de la palabra santo obtenemos la palabra santería, y la santería forma el
forma parte del proceso de la transculturación en Cuba. Y este es el primer monumento a este proceso de transculturación, a este elemento fundamental dentro de la cultura cubana. Tengo hoy una gran satisfacción de que esto que empezó como un proyecto sea culminantemente un templo a la cultura afrocubana a partir del arte. Eso es lo fundamental. Y que nunca esto sea una, ¿cómo podría llamarle? Un anzuelo para turista, sino que el turismo venga aquí, que venga y lo vea, que vea y vea la obra, que vea y vea los valores de identidad cultural, que vea y admire nuestra cultura afrocubana. Y es un artista que ha hecho estos temas para la recreación no solamente de su pueblo, sino para la humanidad.